Hola, ¿quieres saber cómo hice esta riquísima tisana? Y si mejor te enseño a hacer dos bebidas refrescantes súper, súper ricas, pero primero quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo videito. La primera que vamos a hacer es una agüita saborizada y lo que vamos a necesitar son simplemente frutas, las frutitas que tengas en tu casa y un pepino si es que tienes. Yo voy a utilizar solamente medio pepino. Yo solamente tenía fresitas y tenía una naranja, pero tú, como te dije anteriormente, vas a utilizar las frutitas que tú tengas. Lo primero que voy a hacer es que las voy a rebanar y es muy importante que estén súper bien lavaditas, también el pepino súper bien lavadito y la naranja porque los vamos a rebanar con todo y cascaritas. Aquí, como puedes ver, ya estoy rebanando y con la naranja batallé un poquito porque estaba súper jugosa. Y no se dejaba cortar bien, así que con el cachito que me sobró de naranja, lo que hice fue exprimirla sobre la frutita. Trata de no utilizar mucho el jugo de las naranjas si tienes que tú utilizas naranjas, porque el chiste es que sea un agua saborizada y no un juguito. Pero ahí como nos sobró poquito, pues lo vamos a utilizar de esta manera exprimiéndolo, para no desperdiciar nadita. Quiero mencionarte que este tipo de agüitas están muy bien para la gente que no le gusta tomar agua natural. Claro que lo ideal es que tomemos agüita natural, pero si a ti se te dificulta, puedes empezar así para ir creando el hábito de tomar más agüita. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy poniendo las rebanaditas de fruta y de pepino dentro de una jarra con 4 litros de agua. Ahora le voy a agregar el juguito de 3 limones. Es importante que no le agregues más limón porque esto, como dije anteriormente, es un agua saborizada y no un juguito. Ahora, esto es totalmente opcional. Le puedes agregar 2 sobrecitos de endulzante sin calorías, del que sea tu preferencia. No le agregues más de 2 sobres porque el punto no es que sea muy dulce, solo con un poquito de sabor. Y aquí le estoy agregando hierbitas de olor. En mi caso yo tenía menta fresca y eso fue lo que le puse. Pero si tú tienes romero, hierbabuena, lo que tú tengas, le puedes poner. Ahora vamos a revolver y lo vamos a tapar y llevarlo al refrigerador por aproximadamente 30 minutos, una hora y va a quedar lista. El agüita va a saber súper rica. Ahora vamos a preparar una tisana que es de mis bebidas favoritas. Lo que vamos a hacer es que en media tacita de agua hirviendo vamos a poner 2 sobrecitos de té del que sea de tu preferencia. Aquí yo estoy poniendo té de manzanilla porque es el té que yo tenía, pero tú puedes usar el que a ti te guste. Incluso ya venden algunos tés frutales y puedes usar de esos. Y cuando ya esté listo, como puedes ver ahí, vamos a retirar las bolsitas de té. Y vamos a pasar el tecito a un vaso o en este caso un frasco que es donde yo voy a hacer mi bebida. Y le vamos a agregar unos cubitos de hielo para enfriar el té. También le vamos a agregar el juguito de 2 limones y frutita picada. De la frutita que tú tengas. Yo en este caso solo tenía fresitas, pero si tienes manzana te recomiendo que le pongas manzana picadita. A mí me gusta mucho con manzana, pero pues no tenía manzana. Y también le voy a agregar unas rodajitas de pepino y una rebanadita de naranja. Si no tienes naranja, también le puedes poner rebanaditas de limón. Voy a endulzar mi tisana con un solo sobrecito de endulzantes y calorías. Tú puedes utilizar el que a ti te guste y le voy a agregar algunas hierbitas de olor. Aquí es importante que sepas que si tú no tienes hierbas de olor o no tienes naranjas o no tienes pepino o no tienes fresita, tú puedes ponerle lo que tú quieras y tengas en casita. Ahora, a lo que le resta del frasco le voy a poner agüita mineral. Si tú no tienes agüita mineral, puedes usar agua natural, pero a mí me gusta más con agüita mineral porque sale espumosita. O mejor dicho, con burbujitas. Revolvemos y está listo. Hay muchas maneras de hacer las tisanas, pero esta es la manera que a mí me gusta más. A mí me gusta más así con frutita natural. He visto en algunos lugares que lo hacen con frutita deshidratada, pero así me gusta más a mí. Y ya no me queda más que invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Eso me motiva mucho para seguir haciendo videitos como este. Yo soy Julie, nos vemos.